Tenemos una población empoderada. Hoy las compañeras trans que nos juntábamos en una mesa a ver qué compañera estaba presa, qué compañera estaba muerta o qué compañera estaba viendo qué le faltaba para comer, hoy nos reunimos a hablar de cómo nos van nuestros trabajos, cómo podemos seguir construyendo la patria, cómo podemos seguir incluyendo a todos los otros sectores de compañeros y compañeras que aún nos falta. El macrismo votó en contra, no solo de las leyes de igualdad, sino para darle una buena condición de vida a todos los demás sectores más postergados. En las villas les construye paredones, no les construye casas. Invita a alquilar, no invita a tener la casa propia como el gobierno nacional. Yo quisiera saber por qué ellos no cuentan, por qué votaron en contra de lo que hoy dicen que es propio. Tantos miles de compañeros que fuimos postergados y postergadas y hoy, sin embargo, somos ciudadanos y ciudadanas plenas. Por eso es muy importante celebrar la diversidad sexual y hoy, más que nunca, pedirle al Parlamento Nacional que de una vez por todas podamos tratar la ley antidiscriminatoria, porque la discriminación mata. Pidiendo el esclarecimiento, digamos, que se haga justicia, que no pase como los anteriores casos donde se asesinó a una compañera travesti, y denunciando que esto es un travesticidio, ¿no? Que el motivo por el cual la mataron a Diana es por su condición de travesti. El 22 nos estamos pidiendo que realmente votemos con conciencia, ¿no? Y esta marcha tiene esa característica de festejo por lo obtenido, de nuestra venganza será la felicidad, que a ellos les duele, ¿no? A la burguesía les duele, y redoblar la lucha. No es lo mismo, no da lo mismo que gane digamos, la derecha más recalcitrante, los fundamentalismos más espurios, a los cuales representa Macri, a que gane Scioli. Creo que todas las personas venimos a celebrar que tenemos un país inclusivo, que en este momento está siendo amenazado, ¿no?, por la eventualidad de que tengamos un presidente homofóbico que ha manifestado realmente una concepción retrógrada. Que acá, bueno, nada, independientemente de tu orientación, de tu identidad, yo creo que estamos defendiendo la posibilidad de vivir en democracia y de profundizar todo lo que hay que profundizar. Para saber de qué existimos, porque la gente piensa que solamente existimos por la prostitución, pero solamente nosotras somos chicas como ella, como todas las que nos ves, que faltan todavía, que están viniendo, que estudiamos para ponernos y poder conseguir un trabajo digno, para que no digan solamente que somos prostitutas. Me parece que todos los derechos que estos años se han adquirido, como el matrimonio igualitario, la asistencia de la fertilización y todos los derechos que reúne esta comunidad, están en peligro, y creo que hoy en día estamos nosotros como grupo de Teatro Las Estatuas en función de poder concientizar. Concientizar a la gente de que estos derechos pueden no llegar a estar. Yo creo que si queremos que una pareja gay siga siendo dos seres humanos, o dos mujeres que quieran tener un hijo sigan siendo respetadas como seres humanos, me parece que sabemos a quién tenemos que votar, qué proyecto tenemos que elegir. Y si queremos volver a ser los putos de mierda, las lesbianas, hijas de puta, me parece que tenemos que votar a Macri, que él cree que los gays son unos enfermos.